No puedo porque soy niño. No puedo porque soy negro. No puedo porque soy pobre. Un día tú vas a ser un hombre. Pobre, quién sabe, incluso puede ser rico. Pero negro, hijo mío, es para toda la vida. Negro con mucho orgullo de tu color. Y no debes dejar que nadie te menosprecie. ¿Me va a enseñar a luchar, maestro? Hace 50 años que estoy aprendiendo el arte de la capoeira. Así que enseñar todo me llevará más de 50 años. Ven aquí. ¿Quién te enseñó a caminar? Mi madre y mi padre. Claro que no, Manuel. El que te enseñó a caminar fue tu cuerpo. Fue caminando por aquí, por allá. Manuel, deja ese escarabajo, Manuel. Nadie se da cuenta de que ese insecto vuela. Es pesado y tiene las alas muy finas. Hasta la ciencia jura que ese escarabajo no vuela. Pero... mira qué maravilla. Cuando los ojos del niño brillaron al ver ese escarabajo, negro como él, pero que podía volar, él hizo una elección, la elección de luchar por su pueblo, y dejó de ser Manuel para convertirse en un escarabajo, o sea, en Besouro. Cabo Bayano, 1924. La esclavitud en Brasil fue abolida hace menos de 40 años y los negros siguen siendo tratados como esclavos. El candomblé es reprimido y la capoeira está prohibida por ley. Los negros comienzan a organizarse para hacer respetar sus derechos. En el Recóncavo, quien lidera a los negros es el maestro Alipio. Por su lucha, han jurado matar al maestro Alipio y comienza a ser protegido por los capoeiristas y por su principal discípulo, Besouro. ...21 de enero de 1924... Hola, maestro Alipio. Buenos días. ¿Cuidando al maestro Alipio? Buen día, maestro. Buenos días. ¿Cómo está? No se puede confiar en ti, amigo. Sigue tocando el birimbao, vamos. Vamos, toca. Sigamos con la ronda.
Buen día, maestro. Buenos días. Hola, niños. Maestro. 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 Besauro, llévame a la antigua barraca. Solo tú. Fue mi culpa, maestro. Esto tenía que suceder. No, maestro. Te elegí de sobra para continuar lo que comencé. De mi vista. Genival, Serafín, sáquenlo de aquí. Hola, Amaro. Sírveme un trago. Rápido, vamos.
Días después. Qué bonito Birimbau. Es de Dinorá. Ahí veo casamiento. Siempre nos gustamos, chico. Desde muy pequeños. Desde que tú eras C, Besouro era Manoel y Dinorá parecía un muchachito que se ensuciaba de lodo por allí. Para ti. Para mí siempre fue linda, chico. Parecía una diosa. Con esos rizos. ¿Y Besouro? ¿Qué tiene? Debe estar sufriendo mucho. Como todos, Quiroquero. El pueblo, todos nosotros. Pero Besouro aún más. Él sabe lo que hizo. Besouro. Un chico vanidoso. ¿Crees que Besouro vendrá al homenaje del maestro? Mejor que no. Por el maestro. Se terminó esta payasada, banda de holgazanes. En estas tierras está prohibido luchar. ¡Salgan de aquí! ¡Cállense todos! No pareces una persona letrada, Noca de Antonia. ¿Quién dijo que esto es una lucha? Capoeira es danza. Ah, miren quién habla. Es el negro que huele a pescado. ¿Es una danza, Lora Pescado? ¿Una danza? ¿Esos saltos, esas payasadas que hacen son una danza? Entonces está prohibido danzar. ¿Y quién lo prohíbe? ¿Quién lo prohíbe? Voy a demostrártelo. ¡Fuera de aquí todos! ¡Fuera, negros! ¡Fuera de aquí! ¡Cuidado! ¡Ten cuidado!
¿Qué están pensando, eh? ¿Que este bailecito atemoriza a alguien? ¿Eh? ¿Esta falsa idea de lucha? Estos tipos son unos farsantes que solo crearon esta tal capoeira para asustar a los flojos. ¿Están haciendo una reunión ahora? ¿Eh? ¿Quieres tomar el lugar del negro viejo? ¿Eh? Pues tienes que saber que donde se entierra un negro caben dos, tres. Vete al diablo. Vete al diablo, ¿no? Haces esto porque tienes un arma. ¿Esto? Sí. Mira, listo. Ya estoy desarmado. Ahora soy yo quien va a desarmarte para ver quién es el valiente. Pierdes el tiempo, Noca. No estoy armado. Es que tu arma es otra, negro. Ahora baila, negrito. Vámonos. Aguanta, chico, aguanta. Oloru mojubare. Osai mojubare. Aguanta, chico. Resiste un poco, eres fuerte. Calma, chico, el dolor va a pasar. Vamos a entrenar, vamos a entrenar. La bendición, el giro, la armada, la media luna al compás. El martillo. Estás mejorando, Kero Kero. Estás mejorando. Sigamos. Maestro, ¿puedo entrenar? Ven, Dinora, ven. No, no puede. Claro que puede. Continuemos. Espera, Kero Kero, espera, espera, espera. Levántate, Besouro. ¿Qué es esto? Ustedes deben aprender una cosa. Uno puede ser fuerte, puede ser valiente, pero dos son más fuertes. Tres son más fuertes todavía. Todo el pueblo unido es muy fuerte. Y no dejen que nada los separe jamás. Nada. Noca es un cobarde. Esto con el maestro no habría pasado. Él sabía cómo hacer que nos respetaran. Es verdad. Besouro hizo todo mal. No fue culpa de él. ¿Puedo llevarte a casa? Mejor no. Necesito estar sola un poco. Pensar en las cosas que están sucediendo. Yo voy a cuidarte mucho. Cuídate. Se asustó el muy cobarde. Las cosas están en orden ahora. No hay más reuniones, no hay más conciertos de Birimbau. Los negros ahora están cargando bolsas y empujando carros. Así que todo está tranquilo. Tranquilo por demás. Pasa. Cierra la puerta. No.
tengas miedo, Besouro. ¿Defienda a la ciudad del coronel? Aún no estoy listo, Dinora. No vas a estar listo nunca. Listo para encontrar a quien te mostrará el camino. Yo estaba parado ahí. Vino mi papá y dijo que me fuera. Chico, esa ofrenda era para Shu. ¿No viste lo que ocurrió con el maestro Alipio? ¿No sabes que las luchas están prohibidas? No fue por las luchas, mamá. Fue por las ideas que él tenía. Hija, me voy a adelantar y empezaré a cocinar, ¿sí? Yo me encargo del resto. Bien. Bendíceme, madre. Hija mía, que Dios te bendiga. Quiero llevar una pimienta de las fuertes. Esta de aquí es buena. ¿Qué pasó, Zulmira? ¿Qué fue eso? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo está? Mira eso, Zulmira. Besouro volvió. ¿Cuándo lo pescaste? Hoy, bien temprano. Está fresco, fresco. ¿Y tú? ¿Estás fresco, fresco? Si buscas problemas, vete a molestar a otro. ¿Quién es el que está con Chico?
¿Quién? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo haces algo así en mi puesto? ¡Suelta mi pescado! Lo que tú pidas. Desgraciado. Verás ahora. Vas a ver ahora. ¿Qué le está sucediendo a Chico? A ver si eres hombre. ¡Te voy a matar! ¿Cómo matar lo que no muere? ¡Desgraciado miserable! ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¡Desgraciado! ¡Aparece! ¡Desgraciado! ¿Dónde estás? ¿Dónde? Cálmate, Chico. ¿Qué quieres? ¿Vienes a molestarme? No, vine a ayudarte. Cálmate. Calma, calma, calma. Tranquilízate. ¿Qué está sucediendo? Suelta el cuchillo. ¿Qué te ocurre? Termina esta locura. ¿Estás hablando solo? ¿Hablas solo? ¿Estás demente? Vamos a casa. Vámonos. ¿Quién eres? Eso. Soy bueno con quien es bueno conmigo y malo con quien no me sabe reverenciar. Reiné en la cabeza de tu maestro durante mucho tiempo. Él era un hombre de bien, no te debía nada. ¿Existe el bien sin el mal o la muerte sin la vida? El maestro Alipio sabía eso. ¿Qué quieres de mí, eh? Reverencia. Arrodíllate a mis pies. No me arrodillaré. No soy tu esclavo ni de nadie. ¿Qué estabas haciendo aquel día? ¿Estabas al lado de él, cuidándolo? ¿Quién eres tú para culparme? ¿Qué le ocurre a Besouro? Algo está mal. ¿Está loco? Vamos, Dinora. Me quedo aquí. Vanidoso, orgulloso, tú dejaste que Alipio muriera. Basura negra se hundió. Se fue corriendo como una liebre, coronel, pero creo que le dimos. ¿Estás seguro? Nadie sobrevive a esa caída. Nadie sobrevive.
Hay gente que solo destruye. Por suerte hay gente que trabaja, ¿no? ¿No es verdad? Vamos a levantarlo. Ayúdenme. ¡Ningún bandido ebrio, idiota o bribón, va a poder arruinar la feria del pueblo! ¿Oíste, Noca? Sí, coronel, lo oí. Ahora vamos. Sí. ¡Rápido, levántenlo! ¡Levántenlo! ¡Rápido, Genival, levántalo! ¡Ayuden a armar todo! ¡Ayudemos al coronel! Deje, coronel, sujétalo. Los orishas son la fuerza de la naturaleza. Osain, el señor de las hojas. Él es el orisha que conoce el secreto de la cura y el misterio de la vida. Tú, Besouro, eres el hijo de Ogún, el regente de la guerra. Ogún es mi padre. Ogún es amorosa, vanidosa y seductora. Ella es la orisha de las aguas dulces, maternal y sobreprotectora. Es la orisha bella y valiente. No hay mejor compañera en la guerra. Todo está bien, ¿no? Soñé con el maestro. Hablaba de una guerra. La capoeira por sí sola no libra a nadie de la maldad. ¿De una misión? De Ogún. Esta es tu protección. La hallaron a los pies de Ogún. Son 7 hojas que van a abrir tus 7 puertas y cerrar las puertas de tus enemigos. Tu cuerpo está cerrado. Ese negro es malo.
que al mal se lo corta de raíz. Hasta los otros negros lo odian. Sí. Hola. Hola, coronel. Buenas tardes. ¿Loca? Qué raza infame. Ahora es mejor que estés atento, loca. Sí, lo estoy, coronel. Lo estoy. Está todo cercado, coronel. ¿Quién está en Jacó? Está Joao Feo y 15 más. Joao Feo es bueno. ¿Y en el paso de abajo quién? Está Neno con Cede Toti y sus bandidos. ¿Y en la cabecera del río? Dejé al resto de la pandilla. Sospecho que el negro está por allí. Ya lo aprendiste. Ve a buscar una gallina, por favor. ¿Puedes? Uh-huh. Hiciste que mi gallina se volara. Discúlpame. No es nada. ¿Qué estamos haciendo?
ejecutado, no tuve otra salida. El daño fue grande. Yo vendí unas vacas para compensar la pérdida de caña. Y puse a los negros a producir el doble. Voy a necesitar su ayuda en la capital. ¿Y el negro? ¿Dónde está? Estoy tras él. Esta comida está deliciosa. Sí. Teresa, vuelve a la cocina y prepara café nuevo. Más tarde, cuando vayamos a fumar, manda a otra persona a traernos el café. ¿Entendiste, Teresa? Sí, señor. Niña. Espera a que el diputado termine, para llevar su taza también. Vamos, niña, toma la taza. No, pero mira lo que hiciste. Ahora limpia eso y vete. Hija, ¿qué sucede? No me siento bien, me voy a casa. Teresa. Señor. Esa niña joven que nos sirvió el café es tu hija, ¿no? Sí. Es Dinora. Es que usted no la ve hace tiempo. Y ella ya es una señorita, ¿no? Sí, ve a llamarla ahora. Ya se fue, señor. ¿Quién dio la orden? Responde. Ella se fue, se sentía muy mal. Y yo la dejé ir. Perdóneme. Esa negrita, algo robusta, ¿cómo se llama? ¿Joela? Sí, ella. Que lleve una jarra de agua al cuarto del diputado, que está muriendo de sed. A no ser que ella se haya marchado también. No, señor. ¿Quiere que yo pase la noche aquí? ¿Todo bajo control aquí? Coronel. ¿Cómo está, coronel?
Todo está perfecto, sí. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo está? Con una caricia, el pueblo se olvida del látigo. Si me necesita, avíseme. Ustedes no entienden a Besouro. Lo que él está haciendo. Yo dudé. Pero está claro. Está continuando la obra de nuestro maestro, el maestro Alipio. Sí, sí, es verdad. Tiene razón. Pero ese chico. Él está empezando. Está empezando la lucha de la que tanto hablaba el maestro Alipio. ¡Rápido! ¡Camina, muchacho! Desgracia, por favor. ¿Qué fue lo que pasó? Desgraciado. Frente a nuestras propias narices. Él está aquí dentro, está aquí, siento olor a negro. Dicen que este negro conoce el arte de volverse hoja, a veces planta, a veces tronco. Entonces corten los bananos, claven los machetes. Hannibal, sigue a lo largo de la cerca. Serafín, ve allá arriba. Y al resto, que se disperse por el medio. Tenemos que atraparlo. Tenemos que atraparlo. Tenemos que atraparlo ahora. En el momento de comer bananas, el mono baja la guardia. Maldición. ¡Corten los bananos para ver si el negro sangra! ¡Maldición! ¡Atrapen a ese negro! ¡Atrápenlo! Sí, ve por aquí. ¡Búscalo! ¡Rápido! ¡Abre los ojos, hombre! ¡Negro maldito! ¡Está escondido! Espero que lo sepan todos. El cuerpo sin vida del negro miserable fue atravesado por las balas de noca de Antonia. No es posible, ese moreno. Burro. Míralo ahí, qué condena. Miren esto. Miren a esta basura de hombre. Que esto que ocurrió aquí
le sirva a todos de lección. Se dejó engañar por un negro y miren lo que le pasó. Hasta dejó que lo adornaran, ¿no? Un tonto. Tonto. ¿Entendieron? Ahora vayan. Sigan buscando a ese maldito. Rápido, camina, vamos. Vayan. Vámonos, vámonos. Andando, rápido. ¿Quieres decir que además de no resolver el problema, hubo un error? Perdimos a uno de los nuestros. Es mejor que resuelvas esto pronto, Noka. No va a ser fácil, coronel. ¿Y por qué? Porque él vuela. ¿Qué dices, Noka? Disculpe, señor. ¿Que te disculpe por qué, joven? Sabemos que está prohibido. Yo no me opongo a sus juegos, solo que no deben pasarse del límite. No me gusta la confusión, los que perjudican a los suyos. Tú, joven, ¿cómo te llamas? Quero Quero. Quiero ver quién de ustedes es bueno en este pasatiempo. Vamos. Vamos, pueden jugar como dicen ustedes. ¿De acuerdo? ¿Dinora? Nada. Estás muy extraña últimamente. Como volando. Pero Besouro, esta vez se equivocó. No voy a defenderlo. Yo siempre lo defendí, pero esta vez no... No lo haré. ¿Crees que él actuó mal? Destruyó todo lo que hicimos. ¿No lo ves? Destruye todo. Jugué a la capoeira.
Te lo conté mientras estabas en las nubes. El coronel lo vio, me aplaudió. Jugaba la capoeira y el coronel aplaudía. ¿Sabes qué hizo? Está reconstruyendo la feria. Todo el pueblo lo ve. Solo tú no puedes verlo. Estás loco, Queroquero. ¿No conoces al coronel? Estoy conociendo al coronel. De a poco. Pero a Besouro... no lo conozco más. Así no quiero seguir. Para mí lo nuestro se acabó. Dinorah, no me hagas eso. Se acabó. Mejor despierta. Todos dicen que el negro tiene algo así como... el cuerpo cerrado. Que rechaza el mal, que tiene todo el cuerpo cerrado. Lo que está cerrado se abre. Pero parece que el que va a tener que abrir ese cuerpo soy yo, ¿no crees, Noca? Hola, Dinorah. ¿Qué haces aquí vestido así? Vine a verte. Y el coronel me mandó llamar. ¿Estoy bonito? Ven aquí, Dinorah. ¿A dónde vas? Voy a buscar algo. Estás muy linda, ven. ¡Suéltame! ¿Estás demente? Estoy loco por ti, Dinorah. Fui clara, se terminó. Estás diferente. Estás más bonita. Yo sabía que no estabas muy lejos. Pero debes tener cuidado. Lo que haces enfurece al coronel y ahora está persiguiéndote como loco. Pero yo lo persigo a él. Queroquero está tan extraño. El coronel lo mandó llamar a la estancia. ¿Qué? ¿A Queroquero? Sí. Yo terminé el noviazgo con él. ¿Dónde estás viviendo? En el antiguo depósito. Cuando éramos niños, nos ensuciábamos con melaza de caña, ¿recuerdas? Sí. ¿No está un poco abandonado? ¿Quieres ir a ver? Levántate, Besouro, para caer de nuevo. Tú también caerás. El maestro nos enseñó a levantarnos. A esquivar también. A hacer todo este juego. Aprendí el baile de la naturaleza. Y a derribar. Thank you.
¿Qué haces aquí? Sírveme. ¿Estás sordo? Sirve otra. Deja que yo le sirva al de cuerpo cerrado. No tengo el cuerpo cerrado. Yo sé que sí. Dicen que en un cuerpo cerrado no entra nada. Tucum. Cuchillo de Tucum. ¿Tucum? Sí. Sé dónde hay de esa madera, Noca. Basta darle la carne adecuada para que el buitre abra el pico. Por eso dicen que si un negro no arruina todo de entrada, lo arruina a la salida. ¿Beberás o no, amigo? Empiezo temprano mañana. Entonces, mejor que no bebas, porque cachaza con gallina negra. Seguro que termina en macumba. Mi fallecida madre Antonia decía que esa gente saltaba tanto porque tenían resortes en las piernas. Yo le decía, sí, mamá, los necesitan para aguantar el peso de las bolsas en la espalda durante toda la vida. Te estaba esperando para hablar contigo. Solo hablo con negros para darles órdenes. ¡Espera! ¡Suelta, maldición! ¿Qué ocurrió, Quero-Quero? Nada. ¿Estás seguro? Sí. ¿Viste a Dinorah? Olvida a Dinorah. Ella es mía. Tú sabes que es mía. ¿Qué estás diciendo, hermano? Hermano. ¿Qué hermano? Hermano. Siempre me envidiaste. En todo. No eres mejor que nadie aquí. Viniste a esconderte a la selva con la cola entre las patas. Luego de lo que hiciste. ¿Eh? ¿No es verdad? ¿Te escondiste aquí? ¿Eh? ¿Eh?
No eres mejor que nadie en nada aquí. En nada. Mejor que nadie en nada. ¡En nada! Basta, Quero Quero. Basta, por favor. ¡No me toques! ¿Estás loco, Quero Quero? Me tuviste miedo siempre, ¿no? ¿No? ¿No es así? Vuela, Besouro. El pueblo dice que puedes volar. Vuela para que yo te vea. Vuela y golpéame. Dejaste que atraparan a Chico. Dejaste que mataran a nuestro maestro. Logras completar ese golpe, Besouro. Puede ser tu marca. ¿Lo lograste, Manuel? Mejor me voy. Para no hacerlo peor. Eso fue lo que oí. Creo que puede haber sido él. ¿Quién? ¿Besouro? ¿Por qué no? Besouro nunca mató a nadie. ¿Qué ocurre, niño? ¿Besouro? ¿Besouro? ¿Qué ocurre? El coronel vendrá a buscarte. Lo sé, Dinora. Llegó la hora. Vete, Dinora. Tienes que irte de aquí. ¡Corre!
sol esté de un lado, habrá sombra del otro. ¿Haces macumba negra? No. No estás mintiendo, ¿no? Un capoeirista, cuando es bueno realmente, camina por la sombra para que nadie lo vea. No me digas así, negra. Pide disculpas. Pide disculpas. Sujétala. ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Suelta a Zulmira! ¡Ya no soportamos más eso! ¡Sujétenlo a él! ¡Sujétenlo! ¡Voy a romperle la rodilla ahora! ¡Sujétenlo! ¡Vamos! ¡Sujétenlo! ¡Cobarde! ¡Ah! ¡Le romperé la otra ¡Cobarde! Pierna! ¡Déjame! ¡Chico, hermano mío! Chico, ¿estás bien? Ven, ya pasó. Ya pasó. Tu pierna, tu pierna. ¿A qué vamos a jugar? Al coronel y Besouro. Bueno, tú eres el coronel y yo soy Besouro. Entonces voy a matarte. Mi nombre es Besouro. ¡Ah! Levántate para caer de nuevo. No quiero jugar más. Solo juego si soy Besouro. Juguemos. Pero quiero ser Besouro. ¿No quieres jugar? No, porque el coronel siempre pierde y también porque el coronel es malo. ¡Pedro! 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 Mi madre salió. ¿A dónde fue? Te pregunté algo, niña. ¿A dónde se fue? Es mejor que te vayas de aquí. ¡Respétame! ¿Por qué tengo que respetarte? Si antes no te hice nada, fue solo por tu madre. ¡Ah! ¡Suéltame! Bien. Obediente como tu madre. Miedo, Besouro. La semilla fue plantada. Nuestro pueblo va a despertar. Ahora vete. De tu cuerpo. Thank you.
La muerte no existe, Besouro. La muerte es vivir bajo la bota de los demás. Balancéate, Junior. Así, balancéate. Usa tu magia, así, eso. Ahora haz el giro, haz el giro. ¿Eh? Tu madre estará muy orgullosa de verte jugando a la capoeira, niño. Junior, ¿sabías que todo capoeirista tiene derecho a elegir su nuevo nombre? No, ¿por qué? Costumbre. 12 hombres. 12 hombres fue el capoeirista que derribó a 12 hombres de un solo golpe. Está Cangrejo del Mangral. Está Dendé. ¿Y tú, Junior? ¿Tú quieres elegir un nombre nuevo? ¿Quieres? Pero debes pensar que ese nombre es para toda la vida. Hasta para después de la vida. ¿Vamos a practicar más? Sí. ¿Ya elegiste el nombre? Sí. ¿Ya? ¿Y cuál es? Besouro. Como mi papá. Porque es negro y vuela. Vamos, que tu madre te está esperando. Hola, capoeirista. ¿Vamos a la escuela? La lucha de Besouro dio resultado. En 1937, la capoeira empezó a ser tolerada. En 1953, fue totalmente liberada. En 2008, la capoeira fue declarada Patrimonio Cultural Brasileño. La canción de Besouro aún hoy es cantada en las rondas de capoeira del mundo entero. Oh,
si volta a dançar lá no seu lugar. É só bater varão, meu vento, não me engane que eu vou jogar. Saia, vou entrar na roda e brincar, ia, ia. Meu bem, não saia. Vou entrar na roda e brincar, ia, ia. Não me atrapalha, ia. Não me atrapalha. Vou entrar na roda e girar, ioiô, no pé de apoio. Vou entrar na roda e girar, ioiô, com seu apoio. Vou entrar na roda e girar, ioiô, que nem um ioiô, vou, que nem um ioiô. Com seu apoio vou ter valor, vou triunfar. Tirar da roda esse malfeitor, vou tirar, vou tirar, vou tirar. Vou entrar na roda e ficar, ia, ia, sabe até quando? Enquanto Oxalá me ajuda, ia, ia, sabe até quando? Vou ficar na roda até conquistar seu beijo ardente. Quente, 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 quente. Vou entrar na roda e sair, ioiô, na hora certa. Vou sair na hora do sol se pôr, na hora certa. Quando a lua brilha no céu, ioiô, na hora certa. Deixa a porta aberta. Com seu apoio vou ter valor, vou triunfar. Tira da roda esse malfeitor, vou tirar. Vou tirar. Vou tirar. Tô aqui na roda, ia, ia, ioiô, a voz humando. Tô na roda viva do nosso amor, a voz humando. Vou sair da roda, ia, ia, ioiô, vou reparando. Vou sair voando.